nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Con humildad pedimos al Señor perdón por nuestras faltas, para preparar bien nuestro corazón y celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y este crucificado. Me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día estoy meditando. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos. Siempre me acompaña. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. Cuánto amo tu voluntad, Señor. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor». Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: «Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación,
y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo, sin duda me recitaréis aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Como hemos podido escuchar en esta primera lectura y en el Evangelio, en Jesús se cumplen las promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel. En él se cumple el Antiguo Testamento, es la plenitud de la revelación de Dios a los hombres. Y por eso dijo Jesús que él no había venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar pleno cumplimiento. Es decir, Antiguo y Nuevo Testamento forman una unidad y no se puede entender el uno sin el otro, porque el Antiguo Testamento quedaría inconcluso y porque el Nuevo Testamento no se comprendería sin los cimientos, sin las enseñanzas del Antiguo Testamento. Cristo es el culmen de la revelación de Dios a los hombres. Ha sido enviado por Dios Padre para salvar, para redimir, para perdonar nuestra culpa y nuestro pecado. Pero sin embargo, Jesús fue rechazado por los suyos. Y fue rechazado por los suyos no solo porque no hizo ningún milagro en el pueblo donde él se crió, sino porque la predicación, la doctrina que él expresó, no fue del agrado de sus paisanos. Ellos esperaban un Dios que les quitara los problemas de la vida. Esperaban un Dios fácil, el Dios del cumplimiento, que me dé la salvación cumpliendo una serie de normas rituales, exigentes algunas de ellas. El decálogo no siempre es fácil de vivir. El pagar, por ejemplo, el diezmo, como pagan los judíos, tampoco es sencillo. Los que tenemos que pagar Hacienda, nos cuesta cuando Hacienda, al final del curso fiscal, nos hace la declaración y nos dice tanto tienes que pagar. Y no es el diezmo, es menos, normalmente. Por eso, los judíos esperaban un Dios cómodo y fácil. Y cuando viene Cristo, que les dice que tienen que amar, que poner la otra mejilla, que perdonar, que compartir su tiempo, sus dones materiales y espirituales con los necesitados, un Dios que, como dicen ahora, te saca de la zona de confort, eso te incomoda. Les incomodó de tal manera que cerraron las puertas de su corazón a Cristo, que en lugar de hacer lo que Él les pedía, le dieron la espalda y pidieron su muerte en la cruz. Y ahora preguntémonos nosotros que hemos conocido también al Señor, nosotros que tenemos desde hace muchos años, por regla general, una relación personal con Él, ¿estamos dispuestos a dejarnos guiar por Él? ¿O por el contrario también le vamos a dar la espalda? ¿Estamos dispuestos a aceptar la doctrina que Jesús nos revela o nos parece dura? Por ejemplo, en la defensa de la vida, en un mundo en el que el aborto quiere ser considerado un derecho, la eutanasia cada vez gana más adeptos. En este mundo, cuando tú defiendes la vida desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural,
te tachan de retrógrado, de ultra, de que no eres progresista. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a defender la indisolubilidad, por ejemplo, del matrimonio? Lo que Dios ha unido, dice Cristo, que no lo separe el hombre. O por el contrario, no solo es que no lo defiendas, sino que además defiendes lo contrario, el divorcio, el amor libre. Vivimos en una sociedad relativista y pudiera ser que a nosotros nos ocurra lo mismo. Entonces no estaremos siendo fiel a Cristo. Estaremos rechazándole de forma distinta a como hicieron sus paisanos, pero estaremos rechazándole. Aceptemos a Cristo y la verdad revelada. Aceptemos a Cristo y la doctrina que Él nos transmite, porque como Pedro dijo, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y mira que lo hemos comprobado, que comprobamos que cuando amamos, cuando perdonamos, cuando ayudamos al necesitado, aunque tenemos que salir de nuestra comodidad, eso llena nuestro corazón de felicidad. Te sientes mucho más feliz cuando amas y perdonas que cuando tienes odio y rencor. Te sientes mucho más libre cuando eres una persona que haces el bien que no cuando piensas egoístamente solo en ti. Pero nos cuesta, nos duele, porque hay que pagar un precio. Pero ese precio, el precio del amor, el precio de ser fieles a Cristo, es un precio mucho más barato que el precio de seguir nuestros egoísmos, de seguir las insidias del demonio, que quiere nuestra esclavitud y no nuestra libertad. Hoy el Señor se presenta como el Mesías, como el enviado por Dios Padre. Acojámosle, aunque a veces lo que Él nos pide nos suponga esfuerzo, sacrificio, nos suponga amar y entregarnos al que sufre para ayudarle en sus necesidades. Que el Señor encuentre en nosotros fe, la confianza de aquel que sabe que solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que los hombres nos convirtamos a su amor. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe. Roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren en el cuerpo y en el alma y no tienen fe y ante los problemas de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre, derramada en la cruz, puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu Hijo José Manuel, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Saciados con el pan de la mesa del cielo, te pedimos, Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María por nuestras familias y también encomendamos el viaje que esta tarde el Papa Francisco iniciará para que el Señor le colme con su gracia y bendición. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.